Ahora sí, ya estamos y continuamos. Y ahora estamos desde el famoso Parque Alameda de la Ciudad de México. Y bueno, la gente por ahí, Maruja, cuéntame un chiste que cuenta. O sea, espérense, si no es tricky, ¿verdad? O sea, es lentamente. Me dijo el de los doctores que los contaban en el aeropuerto, ese, que estaban dos niños. Y entonces le dijo uno, vamos a jugar a los doctores. Entonces dijo el otro, ok. Y el niño le dijo, ok, yo voy a ser primero doctor. Siéntate. Y espérame 9 horas. Dijo el otro, no, vamos a jugar a los doctores. Dijo, sí, pero por eso yo voy a ser doctor del IMSS. Tú espérame 9 horas, siéntate. O sea, está bonito. Está, como tú pasas viendo al mater, hija, no, es la gente que vamos al seguro, nos reímos. Porque es muy sí, ¿verdad? Pero bueno, otros doctores, lo que usted pida, señora. La doña de otros doctores, dice la vieja. Gracias. Oye, bueno, el otro que les conté el otro día, estaban dos niños, te dijo, vamos a jugar a los doctores. Órale pues, y empieza. ¿Por qué bailas? Ah, que soy doctor Simi. Ese estuvo más bonito, ¿ves? Estos son los chistes malos. Los que contamos en televisión son los malos, ¿eh? O sea, son los chistes que... Los de los shows, no, hombre. El Hilario, mi Sinaloa. ¿Ese no lo cuento? No, vea, ese no. Esos son los chistes. Si usted quiere contratar a la Maruja, contrate a la Maruja y luego se dará cuenta de los chistes intensos que poseemos. ¡Vámonos a lo que sigue! Estamos La Maruja TV. Iniciamos. Esto es bonito. Gracias. Y estoy con la reina de su casa y de hoy también. ¿Cómo estás, Andrea Legarreta? Hola, Marujita. Qué bueno. ¿Cuál es el secreto para tener los pies en el suelo y no hacerte muy diva? Diva, porque hay muchas divas en Televisa y tú deberías de ser diva y te comportas. O sea, como que dices, ¿para qué tanto show? Pues con una de tu tamaño, ¿cómo no me voy a comportar? No, no nomás conmigo. Yo te veo siempre que te van a entrevistar en todos lados. Te veo en los pasillos de San Ángel y te subes a las grúas y chacoteas y juegas con todo el mundo. Pues es que yo estoy ahí en Televisa desde que tenía 8 años y es como ha sido parte de mi vida y de mi mundo y he visto gente que... Gente triunfar y gente que después está en etapas negativas, o sea, creo que lo tomo como que es parte de mi trabajo y ya, o sea, no es lo más importante en mi vida, ni salir en la televisión te hace más importante o menos importante, porque también luego hay gente que a lo mejor te rechaza porque sales en la tele. Es la de la tele, ay no. Entonces, pues tan normal como cualquier otra persona es mi trabajo y ya, o sea, mi vida no está basada en esto. Naciste sencilla entonces. Pues sí. Tu mamá te dijo, tú usted sea así, no se crea. Pues es que lo que pasa es que yo vi, desde que era niña, he visto pasar a mucha gente y he visto, te digo, varios ejemplos de que uno no debe de subirse a la nube. Exacto, y que muchos te puedes tener éxito en momentos y en otros no, y que no por eso eres más ni menos, ¿no? Eres una persona que simplemente tienes que ver esto como tu trabajo y que es un trabajo como el de muchas personas, nada más a veces la gente, bueno, pues te ubica y te reconoce, pero no por eso eres más importante, ¿no? Sigues en mi lista, la gente me pregunta siempre, cuando vas a México, dime las buena onda, las sencillas, y ahí apareces en mi lista de las que menciono siempre, de las que tienen don de gente. Te quiero, yo también. Yo más, no, yo mucho. Más. Y cada vez que vienes, me hincho como pez globo porque me traes puras estas chamoy salado. Pero son buenísimos. Veme hoy como estoy, como disfrazada de corn pop. Y aparte, esto es extra, pero siempre desde la primera vez que tuviste a la Maruja, que fue en Mexicali, que la gente gritaba enormemente Maruja, yo iba con antifaz hace muchos sexy años. Y tú me apoyaste, Maruja, que venga la Maruja. Y me hicieron el paro y me subí. En donde me ves siempre me echas porras y eso te lo agradezco mucho. Te quiero, dame. Yo te quiero más. Si me quieres, entonces cómprame cosas. Bye. Thank you.
¿Hace cuántos años nos vimos? Nos vimos hace como 5 años. Estaba más delgada. Es que me dijiste ese día, fue en Mexicali cuando fue hoy a Mexicali, ¿sí o no? Y le dije, haz yoga. Y luego yo le dije, voy a empezar, pero después ya no... Y no he empezado. Espérate, es que, o sea, sí me ponía a verte y todo. Y luego una vez, vi un DVD... Eso, DVD. Se ponía a verme, nada más. Pero es que también tú para qué sales sin camisa, Alejandro. La cuestión es hacerlo. Es fijarse cómo van los huesos, cómo va la respiración. Ese es el pretexto. El pretexto, ¿no? Oye, el motivo. Pero sí, aparte yo tengo una amiga que sí es tu super fan y ella sí te ve y compra todo lo que sea tuyo, hasta la lo pues que anuncie. Muchos saludos a tu amiga y a todo Mexicali. Oye, ¿de verdad si el yoga adelgaza a la gente? Dime que sí. ¿Aparte de la alimentación o qué? No, lo que pasa es que con yoga favoreces a la mecánica de todo tu organismo. Entonces todo empieza a funcionar mejor y se empieza a ir todo lo que se tiene que ir. Eso se es lo que pasa. Acomodar lo que se tiene que acomodar. Pero de todo, ¿eh? De tu vida personal también. Se empieza a ir gente que está de más, se acomodan cosas. Alejandro, entonces tú... No es magia, es entonces, naturaleza. Entonces antes de hacer yoga, o sea, no estabas tan guapísimo y tan durísimo así. ¿Y luego te fuiste haciendo por el yoga o qué? ¿Qué preguntas, no? ¿Sí o no? ¿Te sirvió mucho? No, yoga. ¿Es el secreto? No, es yoga. Hagan yoga, de verdad. Oye, ¿dónde tienes alguna página donde la gente te puede...? Vi toda la gente impresionante para acá. Todas estas niñas. Mis sobrinas por el vestuario. Algo hay de eso. Son mis sobrinas por el vestuario. Son niñas que hicieron... Niñas que hicieron ahorita yoga con nosotros aquí en el Estadio Azteca, estuvo increíble. Vienen, traen diseños marujescos. No sé, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Qué pueden ¿Les decir? Gustó? Sí, ¿les gustó o no? Sí, ¿les gustó hacer yoga con Alejandro? Sí, encantó hacer yoga. ¿Ya sintieron que hay beneficio o no? Sí. ¿Verdad? ¿Les gustó despeinarse conmigo? Sí. Yo me voy a despeinar. Un saludo para toda la gente de Mexicali y para la Maruja TV y nos ven en todo el estado. Un saludo a todos. ¡Saludos!